Aquí estamos en el colegio 14.408 del Sistema de Educación Pública del Perú. Virgen de las Mercedes, aquí en Huancabamba, un lugar paradisiaco, estamos empezando un nuevo programa, Conversando con PPK. Y hoy tengo mi primer invitado, mejor dicho, invitada de lujo. ¿Y por qué? Porque la educación es fundamental y he invitado a la ministra Marilú Martens a conversar conmigo de cómo va la educación pública en el Perú, qué estamos haciendo bien, qué nos falta hacer. Y hemos venido aquí, a la punta de este bello cerro, para conversar de esto. Presidente, ¿cómo está? Hola, ministra, ¿qué tal? ¿Qué te parece Huancabamba? Espectacular, paradisiaco, como usted lo ha dicho. Es lindo, lindo, esta altura mediana, 2.000 metros, y este colegio que tiene 400 alumnos de inicial y primaria, y la educación inicial es lo básico, ¿no? Sí, la educación inicial es lo más importante, lo han demostrado hoy día las pruebas censales, que son muy importantes a lo largo de toda la educación básica. Una buena educación inicial nos asegura una muy buena educación a todo lo largo de la educación de las personas. La verdad que es un sitio muy bonito, nunca había estado en Huancabamba. El clima, el día que nos ha tocado, no podemos pedir un mejor día para poder iniciar esta conversación, presidente. Me siento privilegiada de estar aquí con usted. ¿Y qué te parece ser ministra de Educación? Tú ya trabajaste en el Ministerio de Educación antes. Sí, bueno, yo vengo de la gestión anterior. He trabajado varios años en el Ministerio de Educación. He trabajado muchísimos años en educación. Toda mi vida he estado en educación. Como ministra de Educación, un gran reto. Un reto que agradezco la confianza que usted ha tenido conmigo. Y la verdad es que lo hago con mucho gusto, con mucha pasión. Me contabas que cuando terminaste la secundaria y tu papi te preguntó qué quieres hacer y le dijiste yo quiero estudiar educación, él se espantó. Sí, bueno, yo soy quinta de 7 hermanos. Ya. Entonces, como quinta era media argumentativa, ¿no? Respondona. Entonces, mis papás pensaban siempre, esta chica va a ser abogada de todas maneras, ¿no? Y en quinto de media, el colegio, yo estudié en Costa Rica, nos fuimos a vivir cuando éramos chicos a Costa Rica, y nos hicieron hacer una especie de tesina, una monografía, y yo hice una monografía en un colegio de educación especial. Y realmente supe que mi vocación era ser profesora, y decidí ser profesora. Entonces le comuniqué a mis papás que yo quería estudiar educación. Y mi papá me dijo, ¿estás segura? Y le dije, sí, quiero ser profesora. Y la reacción dijo, bueno, a esta chica la vamos a tener que mantener toda la vida. Y aquí estoy, realmente feliz y todos los días llego al trabajo y lo hago con felicidad, ¿no? Que es muy importante, no es un trabajo. Ahora, regresando al principio que hablábamos de educación inicial, lo que muestran estas cifras del censo del progreso educativo es que los chicos que han tenido educación inicial de los 2 hasta los 5 años, a lo largo de toda su carrera, tienen un desempeño mejor educativo. Así es, está comprobado que el 85% del potencial del cerebro de una persona se desarrolla en los primeros 5 años de su vida. Entonces, nosotros debemos de justamente desarrollar ese potencial. Y contrario con lo que creemos, que los primeros años no importa que se queden en la casa, debemos llevarlos a los centros de educación inicial. Y es por eso, señor presidente, que uno de los compromisos que tenemos en esta gestión y por mandato suyo, es que los chicos vayan a los centros de educación inicial. Y hoy día tenemos el 63% de los chicos de 3 años acudiendo a centros de educación inicial.
pero tenemos una meta y esa meta usted nos las ha puesto. Subir al 85%. Esa es nuestra meta. O sea, casi todos. Casi todos los niños de 3 años van a acudir a centros de educación inicial. Y hoy día tenemos un programa que se llama Programas No Escolarizados de Educación Inicial, que son programas que deberían estar en los lugares donde no podemos tener la infraestructura y los docentes. Ahora hay un obstáculo, ¿no? Y qué bien que estemos en Huancabamba, que es una zona rural, y dar educación inicial en zonas rurales no es fácil, porque los chiquitos, ¿cómo van a llegar al colegio? Hay que caminar un montón. De repente no hay colegio de educación inicial. Tenemos el 16% de la matrícula a nivel nacional en las zonas rurales. Y ese es el gran reto que tenemos. Que la educación rural, donde tenemos la brecha más grande, porque si bien hoy día casi ya el 50% de nuestros chicos y chicas logran el nivel satisfactorio en lectura y hemos tenido un avance importante en matemática, hay una brecha muy grande en educación rural. Y ese es el reto, señor presidente, que usted nos ha puesto. Cerrar esa brecha que tenemos y que esa deuda tan grande como país, que la educación rural está tan por debajo de la educación urbana, se cierre. Claro, porque lo que pasa es que las zonas rurales, que son la base del Perú, porque ahí empezó la civilización en las zonas rurales, con los sistemas de riego de los moches, de los huaris, incluso antes de los incas. Ahora nos hemos olvidado de las zonas rurales. Tenemos que apoyar la agricultura, tenemos que apoyar, por ejemplo, aquí en Huancabamba, me dicen que no hay un buen sistema de agua potable. Mucha gente no tiene agua en su casa. Entonces, eso es fundamental. Un chiquito que no se puede lavar las manos, que no se puede bañar, ¿cómo va a querer ir al colegio? Y servicios de agua, servicios de salud, son servicios básicos que todos los peruanos, todas las personas deberíamos de tener. Pero la educación es lo que realmente va a hacer la reforma social. Es lo que nos va a sacar de este círculo vicioso de pobreza y nos va a poner en este círculo virtuoso que todos queremos que los peruanos estemos. Por eso vamos a llegar a todas estas escuelitas que tenemos, que el acceso es tan difícil, con diferentes programas. Y vamos a acudir a todos los sectores, al sector privado. Hay muy buenos modelos. Fe y Alegría tiene muy buenos modelos, que hoy día es poca la oferta de estos servicios educativos. Pero con el Ministerio estamos viendo de escalar modelos como estos y llegar a lugares que hoy día el acceso es muy difícil. Porque sin educación no hay progreso. Eso es lo que tenemos que recordar. Y ese es mi reto, es su mandato y lo vamos a hacer, señor presidente. Muy bien. Bueno, seguimos, hacemos compromiso. Una pausa y seguimos conversando. Seguimos con nuestro programa Conversando con PPK. Conmigo está la ministra de Educación, Marilú Martens. Hemos hablado ya de muchas cosas y ahora vamos a hablar de otras cosas más. Empezando por la educación de los colegios de alto rendimiento. Tú eres una de las fundadoras de eso. ¿Y en qué andamos ahí? A ver, los colegios de alto rendimiento, presidente, ya tenemos 25 colegios, uno por región. Además, tenemos de los 25 colegios, tenemos 22 colegios que ya han sido acreditados por el bachillerato internacional. De los 22 colegios que ya han sido acreditados, tenemos, bueno, el primer colegio, que fue el colegio mayor, el colegio de Lima, ya tenemos desde el 2010... muchas promociones, ya tenemos chicos que inclusive se han graduado de la universidad. Hoy día estos jóvenes ya están trabajando, haciendo posgrados. Tenemos... ¿Y son internos en los...? Ellos viven en el colegio. Claro. Ellos o sea, están... los chicos de provincia pueden venir
a estos colegios y alojarse ahí y no tener que preocuparse de dónde viven. Así es. Ellos son chicos que han tenido muy buenos resultados en segundo de primaria, son los primeros puestos, son seleccionados, ellos dan un examen, ingresan a estos colegios donde viven en el colegio. Claro. Y el Estado cubre una beca total, les da todo. Bachillerato internacional significa que de esos colegios podrían con una beca aspirar a ir a una universidad de alto prestigio fuera del Perú. Bueno, tenemos chicos en una de las mejores universidades del mundo internacional e inclusive tenemos chicos en las mejores universidades nacionales y además los colegios están reconocidos en las universidades nacionales dentro de los mejores colegios de todos los colegios que hay en el Perú como colegios de excelencia por el rendimiento que tienen los estudiantes en la universidad cuando van a la universidad. Los chicos están becados. Totalmente. No solamente el colegio público es gratuito, pero además su estadía, sus uniformes, sus útiles materiales, todo les da el Estado, ¿no? Yo soy producto de becas, pues. ¿Usted ha tenido becas? Yo fui a la universidad en Inglaterra, en Oxford, que es la mejor universidad del mundo, según la última clasificación, ¿no? Y fue todo con beca, y después fui a estudiar el doctorado también con una beca. ¿Doctorado en qué ha hecho usted? Economía. Pero yo hice el magíster porque no hice la tesis, entonces me quedé en el magíster. Pero además yo he leído que también usted estudió música. También, porque terminé el colegio un año temprano, a los 16 años, y en Inglaterra no podía entrar a la universidad a esa edad, entonces hice un año en el Colegio Real de Música en Londres, composición, flauta y piano. Porque hay... Todavía tengo ahí mi hoja de grado y todo, que me había olvidado de ella, la verdad, pero el Jurado Nacional de Elecciones te pide toda la documentación de toda tu educación. Entonces pude encontrar eso. Y hoy día, presidente, también sé que usted practica deporte. Algo, sí, algo. Claro que en este trabajo no me queda tanto tiempo. ¿Pero squash? Yo jugaba squash hasta hace 2 años. Pero ahora estoy más dedicado a la natación. Como ha habido un verano fuerte, hago bastante natación y ahora que viene el invierno, haré gimnasia, estiramiento, pesas, aeróbicos, etc. ¿No? El deporte es importante. El deporte es muy importante y en los colegios debe haber mucho más deporte. Tenemos que dedicarle recursos a poner canchas de fútbol, equipos de gimnástica, cosas así, porque el deporte libera el cuerpo y el cuerpo sano significa mente sana también. Bueno, definitivamente, presidente, en el nuevo currículo que ya se está implementando, hay más horas en el plan de estudios para deporte, ¿no? Las competencias, dentro de las 31 competencias también está la competencia donde desarrollamos también todo lo que es la educación física, la educación por el deporte. Estamos trabajando mucho también en la formación de los profesores en justamente el área de deporte. Es muy importante como las artes, también estamos trabajando artes, ¿no? Porque la formación de los estudiantes tiene que ser integral. Y educación cívica. De todas maneras. Eso es fundamental. De todas maneras. Eso es. Para que sean buenos ciudadanos, que respetan las reglas de la sociedad, no tiren la basura por la ventana del auto o del bus, mantengan las calles limpias. Ese es el ciudadano que todos queremos, el ciudadano que estamos formando a través de toda la educación básica, la educación superior. El ciudadano que todos queremos es el que formamos. Ahora, ¿cómo hemos hecho en esta época de desastres naturales con los colegios? ¿Cómo te has desempeñado en eso? Porque tú estuviste encargada de Piura, nuestra coordinadora en Piura, y obviamente la educación fue una parte muy importante de eso. Los colegios no han podido empezar a tiempo.
Bueno, usted me dio el mandato de ser ministra encargada de Piura. Trabajamos fuertemente en Piura, muy fuertemente. Fuimos desde el Ministerio de Educación, fuimos un equipo multidisciplinario de 25 personas a trabajar a Piura, articuladamente con lo que venía haciendo el gobierno de Piura y con todos los sectores trabajamos. Y creo que hemos logrado, presidente, lo que usted nos dijo, ¿no? Salir de la emergencia, trabajar con todas las personas y ya pasar a esta segunda etapa, que es atender a las personas que han sido evacuadas en los refugios en los cuales estamos trabajando hoy día, y ya pasar a la siguiente etapa, que es establecer los servicios. Y uno de esos servicios es la educación. Mientras tanto, mientras que estábamos en este trabajo intenso de atender la región que me tocó, que es Piura, como le decía, tengo un equipo muy, muy fuerte y comprometido dentro del Ministerio, que es toda mi alta dirección, y todo el equipo del Ministerio de Educación, que seguíamos trabajando. Creamos servicios de apoyo emocional, que se llama El Cole Contigo, que es un servicio que ahora lo vamos a poder ver, en el cual apoyamos a todos estos niños y docentes también y padres de familia que atravesaron toda esta crisis que han vivido las regiones por estos desastres de la naturaleza. Ahora hemos perdido varias semanas de clases. Hemos perdido. ¿Cómo vamos a recuperar? Bueno, algunos colegios, algunas regiones no perdieron, ¿no? Solo las regiones que estuvieron en emergencia iniciaron después. Pero las regiones como Piura, Tumbes, Ancash, regiones que han comenzado después, lo que han hecho es presentar su plan de recuperación, ¿no? En vez de tener 2 semanas, en julio van a tener 1 semana. En vez de tener días que iban a dedicar a trabajos con padres de familia, eso los van a recuperar. Todas ellas presentan un plan de recuperación y en vez de terminar determinado o un día de diciembre, los primeros días de diciembre, van a correr el calendario a los últimos días de diciembre. Así es, ¿no? Sí. Lo más importante, presidente, era lo que usted nos había dicho, la seguridad, la integridad de nuestros estudiantes es lo primero, y después ya nosotros presentábamos un plan donde nadie se viera perjudicado. Entonces, es lo que hemos presentado. Y otra cosa que hemos creado, presidente, es escuela cercana. Hoy día se han creado muchos refugios a raíz de las inundaciones, en lo que nosotros, como Ministerio de Educación, hemos creado escuelas que son para los campamentos, ¿no? Son carpas acondicionadas, totalmente adecuadas, con todos los estándares de calidad que se puede dentro de los campamentos, pero que vamos a ir a los campamentos para brindarle servicio educativo a todos los niños, niñas y jóvenes que están hoy día. Ahora, dando marcha atrás un poco y regresando a los colegios de alto rendimiento, los 25 con sus internados. Yo en la campaña del 2011 propuse una idea parecida, que eran los colegios tecnológicos regionales, con internado, con su campo experimental agrícola, con su fabriquita, sus tornos, todo lo que los chicos pueden, si desean tener una carrera tecnológica, porque en el Perú muchas empresas dicen no consigo buenos técnicos. Entonces, vamos a responder a eso. Es una orden, presidente. Estamos trabajándolo. Estamos haciéndolo. El próximo año salen los tecnológicos superiores que usted ofreció. Lo estamos haciendo. Deben estar saliendo ya el próximo año. Estamos trabajando en ello. Van a salir. Las becas también van a salir para ello. Estamos ya preparando la infraestructura. Hemos evaluado cuáles son los institutos superiores tecnológicos que se pueden adecuar y estamos trabajando en infraestructura, en el currículo, en los docentes para poder cumplir la promesa que usted hizo en campaña. Y todo este trabajo, si tú pones tus lentes de distancia y dices en 10 años, ¿a dónde estará el Perú en educación? ¿Ya seremos un país moderno? ¿Habremos avanzado mucho, bastante o regular? En 10 años, presidente, vamos a avanzar muchísimo. En 10 años, en el 2027, vamos a haber cerrado muchas brechas. Vamos a haber cerrado brechas en infraestructura, que hoy día son muy grandes. Vamos a cerrar brechas en logros de aprendizaje.
sobre todo en lo que es la educación rural, que es la brecha y la deuda más grande que tenemos. En lo que es la revalorización de la carrera docente, hoy día usted en campaña ofreció elevar el sueldo del mínimo, del básico del docente al 2000, ya estamos en eso, estamos cumpliendo. El próximo año vamos a cumplir con su promesa. El mínimo ahora es 1.835. Así es. Era 1.600, algo así. Hemos subido el 20%. Y vamos a llegar a 2.000 el año entrante. Así es. Además, es el mínimo. Ese es el mínimo, la primera escala. Además que hemos dinamizado la carrera docente. Es de menos años, el director ya puede ser director en menos tiempo. Algo importante es que estamos haciendo la evaluación de desempeño de los profesores. Los profesores ya quieren, ya valoran la evaluación porque saben que la evaluación va acompañada de capacitación. O sea, la educación, la reforma de la educación está en plena marcha. Por supuesto, con sus cuatro componentes integrales que van de la mano uno con otro, está en marcha. Sigue la reforma educativa con los cuatro puntos que hemos priorizado: educación rural, educación inicial, autonomía en la escuela, que es muy importante que el director de la escuela sea realmente el gestor del aprendizaje del estudiante y el que se preocupe que su docente se fortalezca y que tenga esta carrera de desarrollo profesional. Y la cuarta, presidente, es que todos nuestros estudiantes realmente comprendan lo que lean. Así es. Porque, ¿qué importan las otras competencias? Si tú no comprendes lo que lees, ¿cómo puedes entender matemáticas o ciencias? Para concluir, la revolución social en marcha a través de la educación. Gracias, ministra. Gracias, presidente. Esto fue Conversando con PPK, para explicarte lo que queremos hacer en el gobierno y lo que estamos haciendo. Tendremos entrevistas con más ministros y de repente una sorpresa por aquí o por allá. Conversando con PPK, conversando contigo.